Luis Eduardo Ayala lideró acciones de remodelación y adecuación al escenario ubicado a un costado de una reconocida institución educativa para beneficio de dos importantes sectores de Tuluá. Con el apoyo del sector privado del municipio, la Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria lideró la instalación de 6 bancas en el escenario ubicado a un costado del Colegio Gimnasio del Pacífico. Este sitio ya es muy reconocido acá en el municipio de Tuluá, viene demasiada gente, más que todos los fines de semana. Los sábados y los domingos es para uno muy satisfactorio ver este espacio acá lleno de, con la familia unida en torno a este sitio, haciendo deporte y recreación. Entonces nos asistía la preocupación de que no había dónde sentarse, pues habían unas bancas que agradecer a la Policía Nacional, porque ellos fueron los que las construyeron, las instalaron, pero ya estaban muy deterioradas. Entonces la solicitud de la comunidad era este tema, el tema de las bancas y los recipientes de basura. Hoy, gracias a la empresa privada y a unos amigos que se unieron a la actividad, estamos instalando 6 bancas en este sector y la idea de nosotros es seguir en la gestión para conseguir más bancas para el beneficio y la comodidad de la comunidad. El líder comunitario lideró estas gestiones y exhortó a las comunidades de los barrios Fátima y Victoria a cuidar estos elementos. Muy importante, aquí como ustedes pueden observar hay un grupo de jóvenes también, de líderes que están comprometidos acá con este sector, y la idea es involucrar a la comunidad en estos eventos para que haya un sentido de pertenencia, porque cuando uno construye las cosas, cuando le cuesta construir las cosas, uno se empodera de ellas, y ese es el llamado que nosotros le hacemos a la comunidad, que se empoderen de ese espacio que era necesario para la comunidad, porque lamentablemente el barrio Victoria, el barrio Fátima, unos barrios tan populares y tradicionales, nos habíamos quedado sin este espacio y acá ya lo estamos recuperando. El líder comunitario espera que estos trabajos ejecutados en este sector perduren para la comunidad.